Soy María José García, soy diseñadora y experta en textiles. Mi misión aquí ha sido la restauración de 5 momias, 4 de ellas pertenecientes a animales, 2 ibis y 2 halcones. Dentro de la restauración del proceso que se ha hecho, primero, lógicamente, ha sido una inspección visual, valorando el deterioro que tenía. Las piezas estaban muy deterioradas, tanto las de animales como la humana. Entonces empezamos a hacerle una microaspiración. Dentro de la restauración hay 2 procesos que hemos hecho que son los más importantes, que es la limpieza y la consolidación. La limpieza que le hemos hecho ha sido una microaspiración. Todas las momias tenían mucha suciedad, tanto superficial como sedimentos terrosos adheridos. Entonces se hace una microaspiración y todos esos sedimentos que forman una costra en ciertas partes, ahí sí se la ha ido quitando con bisturí. Una vez que ya la microaspiración se hace varias veces, porque es importante que cuanto más limpia, mejor. Y después la consolidación que se le hace, el deterioro que tenía, como eran lagunas, pérdida de material, también había rajas en ciertos sitios, entonces la consolidación ha sido mediante soportes y encapsulado. Pedía que la solución fuera encapsular todas las piezas. El encapsulado consiste en cubrir toda la momia, toda la superficie, con un tul de seda. Tiene que estar teñido en un color lo más parecido, lo más neutro, que no pierda el color, la propia momia, ¿no? Y entonces se le cubre totalmente, bien tensado, y es la protección mayor que tiene. Siempre con vista es importante la conservación, que esa momia siga bien conservada. Y el siguiente paso, ya y el definitivo, será ya introducirlo en su sarcófago y en la vitrina donde irá. Esas vitrinas irán reguladas, tanto la temperatura como la humedad.